Despierto un nuevo día, comienza. La pantalla se llena de alegría y sorpresas. Magazine mañaneando, programa de TV con deporte, salud, turismo, entrevista y entretenimiento. Las mañanas vibran con nuestra compañía. Mañaneando con estilo, la mañana se llena de color. Risas y sonrisas, no hay mejor despertador. Magazine mañaneando, contagiándote de alegría en cada instante, cada día. Así le damos la bienvenida al miércoles, diciéndoles qué bueno que estén compartiendo con nosotros este día de la semana, uno más, dándole gracias al Todopoderoso por tenernos aquí, por poder compartirlo con todos ustedes, nuestros televidentes que a lo largo y ancho del país nos sintonizan cada mañana a través de Rancherato TV, a través de Boom Televisión, compartiendo con ustedes a través de las diferentes redes sociales y obviamente diciéndoles buenos días. Alin Suárez, Diana Gómez y quien les habla, John Alex, en este miércoles de turismo les decimos qué bueno que estén compartiendo con nosotros en esta buena mañana. Partimos la semana en dos pedacitos iguales y no se vaya a confundir porque el festivo deja descuadrado a más de uno. Hoy es miércoles, miércoles de turismo, y aquí lo compartimos con todos. Aline, buenos días, ¿cómo vas? Buenos días, John, y buenos días a todos los que están conectados hasta ahora con nosotros, deseándoles que tengan un excelente día, una excelente mañana. Uh-huh. Como dice John, este fin de semana, esos dos fines de semana con puente, aunque son muy agradecidos porque mucha gente tiene la oportunidad de tenemos la oportunidad de descansar. Uh-huh. Hay muchas personas que se descuadran, que ayer inclusive pensaban que era lunes. Uh-huh. Pero bueno, ya cada vez pasa más rápido el tiempo. Hoy ya estamos a 6 de noviembre. Ajá. Y mañana 7 y pasa mañana. unos puentes festivos que son amados, sí, por los empleados y odiados por los empleadores. Sí. Porque todos aquellos que son empresarios o microempresarios odian los festivos. Exacto. Porque pues son uno y en este caso dos lunes no productivos. Son dos días en los que no hay venta, no hay producción. Entonces, vuelvo y digo, amado por los empleados, odiado por los empleadores. Así es, pero igual es, hace rato no teníamos puentes así tan seguidos. Sí. Además que también en los miércoles de turismo buscamos la manera de brindarles lugares, hoteles, diferentes sitios de Colombia para que, uh-huh, como fines de semana como estos puedan disfrutar en familia. Muy bien, pues hoy vamos a estar conociendo lugares para que ustedes también tengan la oportunidad de viajar, de pasear en estos puentes festivos, conocer lugares, sitios. Algunos buscan sitios cercanos para no tener que gastar mucho dinero a la hora de viajar, de trasladarse a algún lugar, y pues aquí es la opción preferida y perfecta para que ustedes tengan esa oportunidad de estar en un descanso tranquilo, visitar lugares. Por ejemplo, el fin de semana pasado, Aline, visité, sí, un sitio que no conocía, nunca en la vida había ido, y fue Yacopí, Cundinamarca. Entonces, ¿y qué tal? Un sitio cercano, bien, un pueblo muy querido, una gente muy amable, y pues obviamente cuando tú visitas un sitio o lugar nuevo, pues bueno, empiezas a buscar las bondades que tiene. Gente muy querida, vuelvo y repito, todos queriendo ser guías turísticos. Por aquí, hágale por allá, vamos por este lado, vamos por este otro. Esperaba algo diferente, esperaba ¿cómo que sería? Un lugar más de pueblo. Y encontré un sitio en expansión muy similar como a Norcasia, como a Victoria, okay, un lugar así fue lo que encontré en Yacopí, una gente muy querida, y pues bueno, preciso estaban en ferias y fiestas, entonces tuve la oportunidad ahí de gozármelas. No, yo la verdad no conozco Yacopí, uh-huh, no conozco Yacopí, y también me lo imaginaba así tipo como finquita, sí, una finquita grande. Hay una finquita grande, pero no, la realidad es otra, es vuelvo y repito, un lugar en expansión, con una
arquitectura interesante, mucha casa de dos pisos, bien interesante, y pues su parque central, muy hermoso, muy bonito, muy moderno. Entonces eso desvirtúa lo que uno tiene en la mente del pueblito. Me une una arquitectura muy, muy bonita. Vuelvo y repito, un parque central muy moderno, un coliseo muy similar al que tiene Puerto Salgar. Ay, entonces se desvirtúa el pueblito. ¿Y qué tal? Sí, ¿y qué tal son las fiestas allá? ¿Qué se celebra? Bien, se celebraban las fiestas de Yacopí, no me preguntes qué es porque no sé, pero es una tierra agrícola, ganadera, entonces pues mucho campesino aprovechó, celebraron ese fin de semana el Día del Campesino también, entonces habían muchos regalos para la gente que llegaba de las veredas cercanas, entonces esto fue maravilloso y fue interesante, igual que como se vivió en días pasados en Puerto Salgar. Sí, creo que la similitud, los pueblos cundinamarqueses, de hecho, el gobernador Rey ha invertido bastante en que sea un departamento pujante, entonces no le resta el que uno tenga y el otro no, creo que van muy de la mano. Además, de hecho, creo que los alcaldes, la alcaldesa de Yacopí y el alcalde de Puerto Salgar son muy unidos, entonces creo que empujan para hacia el mismo lado y creo que son... Muy llaves con el gobernador, entonces. Inclusive nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarla en las fiestas de Puerto Salgar. A la alcaldesa. Asistió. A la alcaldesa. Y Anita, buenos días, ¿cómo vas? Hola John, buenos días, buenos días Alín. Y a los televidentes que nos acompañan hoy, miércoles de turismo, cargado de muchas cosas interesantes para todos, para que estén ahí muy atentos porque tendremos entrevistados. Personal que viene desde Puerto Salgar a hablarnos de los nuevos proyectos que tienen en este municipio. También tendremos, como siempre, nuestra cuota turística y se acercan, estaban hablando ahorita de fiestas y estamos muy, muy cerquita al festival de Guarinocito del que tanto nos hablaba ayer Javier Moya. Y vamos a tener aquí al director de Cultura, quien viene a hablarnos qué es lo que se va a celebrar este fin de semana en ese lugar. En este bello sitio, que además le da la bienvenida a todos los que llegan por Manizales, Ibagué, Honda, siempre, y Girardot, siempre es perfecto poder dar la bienvenida desde este centro poblado llamado Guarinocito, que además es reconocido a nivel nacional. Así es, entonces hoy estaremos hablando, haciéndoles esa invitación, que aprovechen este fin de semana con Puente, que después no digan que no hay un plan, no hay algo para hacer, aquí en La Dorada Caldas, en Guarinocito tendremos algo que hacer y bueno, también tendremos otro sitio turístico para mostrarles en Doradal. Muy bien, esto y más lo vamos a estar desarrollando en el transcurso de la mañana, en este miércoles de turismo, hoy 6 de noviembre del año 2024. ¿Te gusta ¿Ganó el Trump? Turismo? Sí. ¿Ganó Trump? Es lo que cambia uno de canales a escuchar noticias, Trump. Pero ¿sabes una cosa? De muchos, un personaje odiado y querido, tiene amores y odios. Pero yo siento, pues no sé, desde mi óptica personal, que uno no puede estar con aguas tibias. Es una persona que tiene mano dura y a veces eso es lo que necesita. Cuando un papá es blando, la casa se pone de relajo. Y cuando un papá es duro y recio, la casa marcha en orden. Entonces tal vez... No sé, mira, por ejemplo, las bolsas de valores, cómo se dispararon hacia arriba. Hacia arriba. De hecho, ayer alguien revisaba las estadísticas, no por lo que decían los medios de comunicación, sino por cómo se comportaba la bolsa de valores. Y es increíble ver cómo se disparaban hacia arriba. Entonces, esto habla económicamente bien de un lugar. Entonces, esperemos a ver qué pasa, a ver qué sucede. Muchos mandatarios... De derecha le escribían a felicitarle. Milei de Argentina le escribía, el presidente de El Salvador le escribía a felicitarlo, el de Ucrania le escribía a felicitarlo, Benjamín Netanyahu también a felicitarle, muchos aliados que bueno, seguramente van a hacer que la economía del mundo
mejore. ¿Qué es lo que más necesitamos? Lo que no vi fue la reacción del presidente Gustavo Petro. No, a quien escuché tal vez ahorita en las noticias que dentro de unos minutos se iba a pronunciar. A pronunciar, pero pues hasta el momento. Que las reacciones, pues, las conoceremos más adelante. Seguramente tendremos de Donald Trump toda esta semana para seguir hablando y conociendo un poquito más. ¿Y en qué nos beneficia o en qué nos puede estar afectando este triunfo de el presidente número 57 de los Estados Unidos? Entonces, pero no vamos a hacer más de lo mismo porque pues todo el mundo canaleando, buscando algo diferente y seguimos en las mismas. Claro, entonces, que si uno pone a mirar esas noticias de la mañana, todas son... No hoy por la elección, sino son muy trágicas a entonces, veces. Sí, entonces mejor hablemos de Trump. A veces, no, mejor hablemos de turismo, hablemos de otras cosas, porque a veces sí se contamina uno desde tanto. Obviamente toca escucharlas porque hay que estar enterados de qué es lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo entero. Pero sí escucha uno... que la inundación, que las tragedias, que esto, que mataron, que el papá mató al niño, o sea, el hijo. Entonces uno dice, Dios, ¿en qué mundo estamos? Pero pues obviamente hay que estar enterados. Llamé a Santa Marta, la familia anda bien. Sí, es lo primero que uno hace. De hecho, cuando lo de España, mi esposo tiene familia, entonces de una vez, ¿cómo están? Uh-huh. Tratando de comunicarse Estamos con ellos. Bien. Es lo primero que uno hace, y por eso hay que escuchar y ver las noticias. Pero a veces uno dice... Ya no más. Suéltenme. Hablemos de turismo hoy. De otra cosa. Vamos entonces a estar hablando de fiestas, vamos a estar hablando de lugares, vamos a estar hablando de comida, porque los miércoles son de turismo y de gastronomía. Que no me gusta. Así que por ahora nos vamos de pausa y en segundos regresamos con Mañaneando. En Empocaldas cada gota cuenta. Juntos podemos hacer la diferencia. Empocaldas cuenta contigo. El día de hoy estamos extendiéndole una cordial invitación a todos los salgareños para que vengan y conozcan este complejo de humedales, para que vengan con sus familias, con sus amigos, las instituciones educativas y entidades en general, para que conozcan este hermoso lugar, para que participen de las actividades del senderismo, de la caminata ecológica y el avistamiento de aves. Contamos con un buen grupo ambiental, donde también acá hace presencia un grupo de guardabosques, el cual los puede guiar y acompañar en todo el recorrido. Descanso es lo más importante para nosotros. Santa Sofía Hotel contiene una estructura moderna, con habitaciones con aire acondicionado, Smart TV, Wi-Fi y mucho más. Contamos con habitaciones estándar, habitaciones triple, cuádruples, suite junior, restaurante, día de sol y mucho más. Puedes disfrutar de nuestras zonas comunes y un amplio parqueadero las 24 horas. Visítanos en el kilómetro 41, Ruta del Sol 2, Sector Corán. Haz tu reserva al 324-391-6555. Visítanos en redes sociales como @SantaSofiaHotel o en nuestra página web www.santasofiahotel.co. Historia de transformación. Ministerio TIC. A partir de la llegada de esta conectividad al territorio, podemos potencializar nuestra cultura, nuestra riqueza, dignificar la labor de la mujer a partir de las artesanías. El Ministerio TIC está llevando conectividad a más del 85% de los territorios del país. Estos son resultados que cambian vidas. Ministerio TIC.
Coffee Late, cafetería de especialidad, con los estándares internacionales de calidad, donde te ofrecemos café de origen en sus diferentes procesos, lavado natural y honey, métodos de preparación, capuchinos, nevados, café americano, granizado de café, acompañados de deliciosos postres, cheesecake japonés, torta de zanahoria, sándwiches, burritos, tortas y muchas delicias más. Encuéntranos en la carrera segunda, calle 12, esquina. Síguenos en redes sociales como @coffeelate_artesanal. Llámanos al 310-455-8882. Somos Coffee Late. El imponente río Magdalena, fuente de vida y desarrollo para nuestro municipio, ha sido testigo del crecimiento de este territorio. Su caudal ha aportado riqueza, cultura y bienestar, pero también exige respeto y responsabilidad. Lo primero es que si no saben nadar o tienen de pronto un conocimiento muy básico acerca de cómo meterse en estas fuentes hídricas, pues que por favor se abstengan de meterse al río. Que evitemos acciones de manera irresponsable, como el consumo de alcohol, el consumo de alucinógenos en las orillas de las fuentes hídricas. Recuerda prestar atención a las señales de advertencia, escuchar las recomendaciones de los ribereños y evitar nadar en zonas de alto riesgo como lo es Bucamba. No te arriesgues, no dejes tu vida en el río. Una campaña de la Alcaldía de La Dorada. Esta es nuestra realidad y entre todos la debemos cambiar. Necesitamos más cultura del aseo. No arrojemos colchones, muebles, sanitarios y closet a las zonas verdes o parques de nuestro municipio. Llámenos a nuestra línea PQR de Bioger, 317-371-2033, y con gusto los recogemos en la puerta de su casa sin ningún costo adicional. Juntos podemos tener un municipio más limpio. Bioger, naturalmente responsable. El cambio climático afecta la disponibilidad de agua, aumentando la frecuencia e intensidad de las condiciones ambientales. Empocaldas cuenta contigo. En el gobierno de Caldas seguimos trabajando para hacer familias más felices. La inversión proyectada durante el 2024 en iniciativas de vivienda es por más de 33 mil millones de pesos, logrando a la fecha la materialización de 185 casas y otras 276 que se encuentran en proceso de construcción. Desde la Secretaría de Vivienda trabajamos para entregar casas dignas a los caldenses. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Llegó Navidad! Y en Supertienda Euros, pague solo el 50%, o sea, cancele solo la mitad. Esta espectacular oferta la encontrará en la Superferia de Navidad. Árboles, bolas, guirnaldas, flores, pines y cintas con el 50% de descuento. También el mejor surtido en luces, pesebres, artículos para el nacimiento del niño Jesús. Y en la Superferia del Juguete, también tenemos grandes descuentos en juguetería nacional e importada. Recibimos todos los medios de pago. Y por compras superiores a 10 mil pesos, participa en el sorteo de 3 espectaculares televisores de 55 pulgadas el 29 de diciembre. Te esperamos en Supertienda y Papelería Euros. Euros, lo mejor de la región. Estamos ubicados en La Dorada, Caldas, Honda y Mariquita, Tolima. ¿Pensando en renovar tu casa u oficina? Todo para decorar en Casa Linda. Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más. Hermosos juegos de comedor, sala o alcobas. Lo tenemos todo. Ven, visítanos en la carrera sexta, número 1345, en pleno centro de La Dorada, Caldas. Llámanos 312-819-4358. Recuerda, todo en decoración en Casa Linda. Llevamos a tu hogar la materia prima de la vida con una sonrisa. Empocaldas cuenta contigo. Regresamos a Mañaneando, es miércoles de turismo, donde conocemos lugares espectaculares para ir a disfrutar y también una gastronomía deliciosa. Sí, sí, sí. ¿Les gusta conocer la gastronomía de los lugares que visitan? Claro, normalmente cuando uno va a viajar, uno siempre investiga, indaga cuál es la comida típica de ese lugar para probarla.
porque eso hace parte del turismo. Sí, ¿qué obvio. No les gustaría probar? Me da mucha curiosidad los lugares donde comen los gusanos, o los más que todo ese tipo de animales. Sí, yo creería insectos. Que eso no. No estoy diciendo que no, jamás, pero... Pero sí da como más... Pero me da como cosita. Pero se ven gorditos. Me da como fastidio. No, veces, todo es cultura. Y a veces todo es vivos. Cultura, porque muchos dirán, ¿ustedes siempre. Comen cerdo? ¿Qué come un cerdo? No, y creo, pero, que nuestro, creo que nuestro ¿y un top gusano que come? Más alto, yo creo que nuestro top es más vegetariano. Yo creo que nuestro top más alto en comidas desagradables para el mundo entero, pero para nosotros es una delicia. Delicioso. Se llama... Cerdo. Rellena. O morcilla, le llaman en algunos otros lugares. No le cuenten al mundo... ¿Qué es? Porque no se lo van a comer, ¿cierto? Y mejor no indaguen mucho porque si no, no vuelven a comer. Lo que pasa es que uno siempre ha visto, digamos eso, los insectos. Sí. Esos bichitos los ahí que dan cosas. A Lynn no la pusimos a comer. Uy, chapulines. No, pero a mí eso no me gustó. ¿No? ¿No te gustaron eso los chapulines? Eso me da como a tierra. No, pero son ricos los chapulines. Son grillos fritos. No me gusta. Se ven mucho en México. Y ya está, cangrejos fritos también hay, y muchas otras cosas. O sea, digamos las hormigas y eso. Las hormigas sí. Como que sí, pero es que digamos el tema del gusano me da, es como la impresión de que eso se esté moviendo y que uno literalmente se lo meta vivo a la boca. Y cuando haga... Ay, Diosito, mejor no lo pienso. Con otra cosa que gusano yo en la boca puedo... No. Gusano en la boca no. Con otra, que se le mueva no. Que esté muerto. Tengo un amigo que viajó a Asia y dijo que no, que dijo, probé algunas cosas, pero la sola mentalidad y todo está en la mente, dijo, era el que me impedía probar y disfrutar las cosas, porque todo el mundo comía, pero entonces decía, ¿qué estoy comiendo? ¿Qué es? ¿Murciélago? ¿Ranas? Ay. ¿Qué son? En una sopa que, pues, cuando en la sopa tú no sabes exactamente qué es. Él decía, y las comidas rápidas de allá, ¿cierto? La de la M roja con fondo amarillo, llegó y dijo, es súper diferente a lo que me venden aquí en Estados Unidos o en Colombia. Entonces lo de allá era muy diferente, un pan que parecía un bagazo, un queso que no sabía queso, entonces sufrió mucho al ir a estos lugares donde tal vez no se vea tan rico el disfrutar comidas. Pero en eso se basan los lugares que tienen sus tradiciones. Estas mujeres respiran profundo apenas. No. A mí me gusta probar, pero es que me pasa lo de Alina. Hay cosas que como que... Sí. De solo pensarlo no me bajan. No puedo con eso. Yo no puedo, por ejemplo, y es un plato que le encanta a la gente, pero a mí no me baja. No sé cómo se llaman las mollejas, pero tiene otro nombre, eso como, ¿no? En Colombia se conocen como mollejas, pero eso vienen siendo las que de la gallina. No, las mollejas. Sí, pero eso, ¿qué nombre tiene? Dígale un gringo ahí, deme molleja. Es que lo que pasa es que eso hace parte de las vísceras, de todo eso. Sí. No, porque es que las vísceras ya es todo, tú estás hablando de solo mollejas. Es que hay molleja, hígado, todo eso. Sí, pero eso tiene otro nombre, eso no se llama molleja, sino en Colombia, eso tiene otro nombre. Vamos a buscar rico. ¿Qué es? Ya les la verdad es que no, pero me eso digo, no me baja. La verdad es que no había pensado viajar, ir a buscar mollejas en otro país. No, pues. La madre peluda que sale en un caldo. No. Bueno, tiene caldo de mollejas. Vaya Perú y tiene caldo de mollejas. En Argentina. No, pero sí, esas partes. Estómago, buche, cachuela. Por eso pero es. Pero esos que... son los nombres en Colombia. ¡Vamos! Reque. ¿Saben qué? Más bien vamos a ver una receta. Molino gástrico. Una sopita de molino gástrico, por favor. Eso suena como enfermedad. Como tengo molino gástrico. Y literal no, es un tranquilo. Molino. No, y eso se forma aquí y después... Vamos con una receta mejor. Lomo al tiesto que nos trae Julio desde Carbón de Leña. Vamos con que sí se puede comer. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Madrugándole a la Cocina,
con Julio Tobón, desde De Morir Carnes al Carbón de Leña. Para esta ocasión tengo un delicioso plato que se llama un lomo al tiesto. Es un lomo de res preparado con unas cebollas roja y blanca en sartén. Recuerden que les hemos enseñado a trabajar sartén, parrilla, plancha. En otra ocasión le vamos a enseñar a trabajar en horno. Entonces los ingredientes son cebolla blanca y roja, lomo de res, ajo y cilantro. Previamente tenemos el sartén caliente. Está caliente nuestro sartén. Muy importante lo que siempre les he dicho, tener buena temperatura para poder hacer una buena cocción y que los jugos siempre se queden en nuestra carne. Entonces ponemos aceite, dejamos calentar bien nuestro sartén. Tenemos un lomo de res. Hacemos unos ligeros cortes. Miren el sartén cómo está, la temperatura es importantísimo. Le pusimos el aceite y vamos a empezar nuestra cocción. Esto es un plato también muy rápido. Ponemos, mientras está trabajando, vamos a hacer nuestros cortes de la cebolla. Muy fácil. En proporciones, el doble de morada por una de blanca. Que sea una cebolla gruesa. No hay necesidad de que sea tan delgadita. Tenemos la cebolla, está lista nuestra cebolla. Muy buena temperatura. Miren cómo va la carne. En este momento que volteamos la carne, vamos a adicionar sal. Buena sal. Y ajo. Muy importante, es un plato que lleva muy buena cantidad de ajo. Importante el fuego, si ven la cantidad de fuego que tenemos aquí, buen ajo. Y la cebolla. La bañamos en cebollas. Lomo al tiesto. Sal para la cebolla. Esta cebolla nosotros en la cocina decimos amortiguarla. Para amortiguarla le ponemos un poco más de vino blanco. Muy importante la temperatura, que la carne no se nos va a sancochar. Miren nuestras cebollas como van cocinando, se va mezclando con el ajo y los jugos de la carne. Recuerden que es muy importante no dar y darle vueltas a nuestras carnes para que no pierdan su jugosidad. Así está nuestra cocción, le ponemos un poco de salsa de soya. Y dejamos cocinar. Mire la cocción de la cebolla cómo va. Eso es un lomo al tiesto. Tiesto le decimos nosotros en la cocina a un sartén, a un caldero. Después de tener mucho tiempo de uso, entonces se convierte en un tiesto para nosotros. Estos sartenes ya tienen 7, 8 años de uso, entonces ya para nosotros son tiestos. Mire la presentación de nuestra cebolla. Dejamos cocinar, revisamos que nuestra carne, miren la forma en que está quedando nuestra carne ya. Macizamos sabor. ¿Cómo está?
Perfecto. Y al final, cuando ya está a punto de que vamos a servir el plato, le agregamos una buena porción de cilantro, que nos va a dar un sabor típico. A nuestro lomo al tiesto. Vamos a emplatar. Nuestra presentación. Un lomo al tiesto. Buen provecho. Caldas, cada gota cuenta. Juntos podemos hacer la diferencia. Empocaldas cuenta contigo. El día de hoy estamos extendiéndole una cordial invitación a todos los salgareños para que vengan y conozcan este complejo de humedales, para que vengan con sus familias, con sus amigos, las instituciones educativas y entidades en general, para que conozcan este hermoso lugar, para que participen de las actividades del senderismo, de la caminata ecológica y el avistamiento de aves. Contamos con un buen grupo ambiental, donde también acá hace presencia un grupo de guardabosques, el cual los puede guiar y acompañar en todo el recorrido. Santa Sofía Hotel, a las afueras de Puerto Salgar, el lugar donde podrás realizar tu evento social, 15 años, matrimonios, fiestas empresariales, conferencias y más. Llámanos para reservar tu fecha al 324-391-6555. Conoce un poco más de nosotros visitando nuestras redes sociales, @ Santa Sofía Hotel, kilómetro 41, Ruta del Sol, sector Corán. Historia de transformación, Ministerio TIC. Antes solo vendía las arepas boyacenses en mi puesto, ahí en el parque, y a veces no vendía mucho. Hoy puedo decir que el Ministerio TIC nos cambió la vida. Ahora también vendo mis arepas por internet. Por ahí me hacen los pedidos y yo les envío. Es más fácil y rápido. El Ministerio TIC está formando a más de 1 millón de colombianos en habilidades digitales para brindarles nuevas oportunidades en el mercado laboral. Estos son resultados que cambian vidas. Ministerio TIC. ¿Quieres degustar una buena carne? ¿Compartir un momento agradable o celebrar una fecha especial? Carbón de Leña, el placer de una buena carne, es el lugar que debes visitar. Disfruta de steak al carbón de leña, punta de anca, churrasco, lomo al tiesto y todo en carnes. Deliciosos pescados y mariscos. Deléitate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. Carbón de Leña, terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. Reservas al 310-453-0049. Recibimos todas las tarjetas. Carbón de Leña, el placer de una buena carne.
El imponente río Magdalena, fuente de vida y desarrollo para nuestro municipio, ha sido testigo del crecimiento de este territorio. Su caudal ha aportado riqueza, cultura y bienestar, pero también exige respeto y responsabilidad. Lo primero es que si no saben nadar o tienen de pronto un conocimiento muy básico acerca de cómo meterse en estas fuentes hídricas, pues que por favor se abstengan de meterse al río. Que evitemos acciones de manera irresponsable, como el consumo de alcohol, el consumo de alucinógenos en las orillas de las fuentes hídricas. Recuerda prestar atención a las señales de advertencia, escuchar las recomendaciones de los ribereños y evitar nadar en zonas de alto riesgo como lo es Bucamba. No te arriesgues, no dejes tu vida en el río. Una campaña de la Alcaldía de La Dorada. Esta es nuestra realidad y entre todos la debemos cambiar. Necesitamos más cultura del aseo. No arrojemos colchones, muebles, sanitarios y closet a las zonas verdes o parques de nuestro municipio. Llámenos a nuestra línea PQR de Bioger 317-371-2033 y con gusto los recogemos en la puerta de su casa sin ningún costo adicional. Juntos podemos tener un municipio más limpio. Bioger, naturalmente responsable. Cuidando el agua, nos cuidamos todos. Haz un consumo responsable del agua donde quiera que estés. Enfo Caldas cuenta contigo. En el gobierno de Caldas seguimos trabajando para hacer familias más felices. La inversión proyectada durante el 2024 en iniciativas de vivienda es por más de 33 mil millones de pesos, logrando a la fecha la materialización de 185 casas y otras 276 que se encuentran en proceso de construcción. Desde la Secretaría de Vivienda trabajamos para entregar casas dignas a los caldenses. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Llegó Navidad! Y en Supertienda Euros, pague solo el 50%, o sea, cancele solo la mitad. Esta espectacular oferta la encontrará en la Superferia de Navidad. Árboles, bolas, guirnaldas, flores, pines y cintas con el 50% de descuento. También el mejor surtido en luces, pesebres, artículos para el nacimiento del niño Jesús. Y en la Superferia del Juguete, también tenemos grandes descuentos en juguetería nacional e importada. Recibimos todos los medios de pago. Y por compras superiores a 10 mil pesos, participa en el sorteo de 3 espectaculares televisores de 55 pulgadas el 29 de diciembre. Te esperamos en Supertienda y Papelería Euros. Euros, lo mejor de la región. Estamos ubicados en La Dorada, Caldas, Honda y Mariquita, Tolima. ¿Pensando en renovar tu casa u oficina? Todo para decorar en Casa Linda. Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más. Hermosos juegos de comedor, sala o alcobas. Lo tenemos todo. Ven, visítanos en la carrera sexta, número 1345, en pleno centro de La Dorada, Caldas. Llámanos 312-819-4358. Recuerda, todo en decoración en Casa Linda. Llevamos a tu hogar la materia prima de la vida con una sonrisa. Enfo Caldas cuenta contigo. Continuamos mañaneando, Aline. Y bueno, miércoles de turismo, tu día preferido, ¿no? Sí, mi día preferido porque conocemos nuevos lugares, recetas interesantes como la que teníamos ahorita. ¿Qué tal esa receta de deliciosa, Julio? No, deliciosa, además que es fácil de preparar porque nos da el paso a paso, entonces uh-huh. La podemos preparar desde casa o visitar el y lugar. Todo se consigue en La Dorada. Es súper fácil. Vaya, es una vueltica por Mercado Rápido y encuentra todos los ingredientes. Ahí está, sí señor. Tenemos invitado. Tenemos invitado, Diana. ¿De quién se trata nuestro invitado el día de hoy? Y nos viene a hablar acerca de qué tema. Bueno, se trata de Anderson Camilo, él es jefe de dirección de las TIC, viene desde Puerto Salgar y viene a hablarnos de todos los proyectos que tiene Puerto Salgar porque también se quiere volver un municipio inteligente. Así es, competitivo e inteligente uh-huh. Es la frase, ¿no? Interesante. Anderson, buenos días, bienvenido a la casa. ¡Bravo! ¡Bravo!
¿Cómo están? Buenos días. Un saludo muy especial de parte de nuestro señor alcalde Adrián Gutiérrez. Y sí, efectivamente, pues hoy vamos a tratar temas importantes que tenemos en nuestro plan de desarrollo municipal, apuntándole a las metas, cumpliendo, buscando el acercamiento de la comunidad con la alcaldía municipal. Hemos estado en un arduo trabajo buscando, organizando, mirando las debilidades, temas de conexión de la comunidad más alejada del casco urbano. Tenemos, vamos a hablar hoy pues de tres puntos importantes, y pues la idea es socializar, comentarles un poco, que sepan qué se viene de antemano para el municipio de Puerto Salgar. Qué interesante. Competitivo, inteligente. Bueno, ¿cómo apostarle a esas zonas rurales que también tienen estudiantes, que también tienen una comunidad que necesita de la tecnología para, por ejemplo, tecnificar mejor esa industria que se está creando en los temas ganaderos, agrícolas y más? Sí, efectivamente, pues tenemos todo el tema ya adelantado en cuanto a Puerto Salgar Competitiva e Inteligente. Y es un proyecto bastante amplio, bastante grande, que fue gestión de parte de nuestro señor alcalde, junto con la oficina de las TID, junto con otros dos servidores más, que bastantes expuestos a trabajar junto con nosotros. Es un proyecto que viene a ser ejecutado en un muy corto plazo. Qué ¿sí? bueno. Entonces, la idea es que este proyecto la semana pasada ya se firmó. Es un proyecto bastante amplio, donde va a haber mano de obra también salgareña. Uh-huh. Tenemos instalado el campo o el espacio que se llama Smart Economy. Ya pues nuestro alcalde nos lo aprobó, o sea, era uno de los requisitos, aparte de toda la papelería grandísima y todos los estudios previos que se hicieron para el proyecto. Tenemos una red sensórica que van a ir ubicados en puntos estratégicos y nos van a permitir monitorear todo lo que son suelos, niveles de agua, sonido, meteorología. Entonces, tenemos ubicado un sensor que me pareció muy chévere, y es, no sé si de pronto conocen, la Cuchilla de San Antonio. Sí. La Cuchilla de San Antonio, la próxima instalación es un sensor meteorológico. O sea, esto quiere decir que en tiempo real ya no es lo típico como cuando el señor miraba para la montaña y decía, uy, hoy va a llover. Entonces, pues vamos a tener esa posibilidad de monitorear el clima, ¿sí? Vamos a tener cámaras trampa para avistamiento de aves y otras especies. También tenemos el tema de, no sé si de pronto se acuerdan de esa película, El Ojo de Dios, algo así, salían Rápido y Furioso, que una cámara detectaba el facial recognition de las personas, el rostro, y todo este tema para tema de seguridad. Qué interesante, muy interesante el tema. Entonces es un tema bastante, bastante amplio, tiene muchísimas cosas más. Mucho más que simplemente conectarse a internet. Exactamente, es mucho más. Se habla de Puerto Salgar competitivo e inteligente, pero también se habla de competitividad basada en datos. ¿A qué se refiere? Exactamente, entonces la red sensórica que tenemos, los sensores que les comentaba, estos sensores capturan datos. Entonces ya podemos medir, un ejemplo, el sonido que emiten los aviones, el sonido, bueno, también animales también, porque pues las cámaras y los otros sensores que están ubicados. Entonces vamos a recolectar datos de especies, datos meteorológicos, datos de sonóricos,
También tenemos un sensor en el punto de Puerto Libre, ¿sí? ¿Sí? Y ese va a contarnos todo el tema turístico. O sea, entre la zona de Puerto Libre y el puente de Puerto Salgar, cuántos carros, cuánta movilidad hay por ese sector. ¿Qué tanto movimiento hay por allá? ¿Qué tanto movimiento? Entonces, esa es la tecnología basada en datos, ¿sí? Es el internet de las cosas que llamamos ahora. Muy bien, muy interesante, ¿no, Diana? Claro que sí. La veo, usted que le encanta tanto tal la tecnología, la veo intrigada ahí en el tema. No, lo que pasa es que veo que seguimos diciéndolo, Puerto Salgar se sigue moviendo, sigue creciendo, sigue apostándole a esos proyectos de crecimiento y pues cómo no, la tecnología está moviendo el mundo. Puerto Salgar no se puede quedar atrás y todo lo que nos está diciendo Anderson pues queda uno así como sí, prestándole atención y qué bueno que se dé eso, que pues nunca lo habíamos pensado ni lo habíamos escuchado de otras administraciones. De hecho sí, de hecho es una administración que le apunta mucho al tema tecnológico, le apunta mucho a la tecnología, todo el tiempo está Mintic encima de nosotros, buscando por aquí, por allá. Tenemos una muy buena conexión con ellos, muy buena gestión. Cabe destacar que fuimos y somos el primer municipio que vamos a implementar esta tecnología en Colombia, ¿sí? Entonces, pues para nosotros es un reto bastante grande porque pues somos los pioneros, somos los primeros y pues todo nos tiene que salir excelente, porque pues de acá dependen muchas más cosas, ¿no? Interesante, muy interesante. Es que, y lo que decía Anderson también, es que el apoyo de Mintic, que es que a Mintic también la estamos escuchando mucho, ahora, anteriormente sí sabíamos que había alguien que regulaba y este tema de tecnologías, pero ahorita lo vemos muy presente en los municipios, muy presente incluso llevando conectividad donde ni siquiera llegaba el agua. Entonces, qué bueno que también las TIC, Mintic, está apoyando este tipo de proyectos. Muy interesante. Y vemos que esto no solamente se queda aquí, sino que también están creando unas juntas de internet con el fin de fomentar la inclusión digital. Sí, claro que sí. El tema de las juntas de internet es un tema bastante, bastante chévere. A ver, les cuento. Es un tema donde nuestra administración, junto con Mintic, sí, lo que hacemos es desplazarnos y buscar las personas que están o las veredas más alejadas donde tú vas y de verdad que no tienes nada de señal, o sea, nada. Entonces, la alcaldía municipal y el gobierno de Mintic apuntan a conectar esas personas que están desconectadas. Me gustó un lema que aquel día lo escuchaba y era conectar a los desconectados. Entonces es algo bastante chévere. Tú llegas a una comunidad de 2-3 horas por una trocha, 4 horas por trocha, y tienen teléfonos, pero allá no existe una raya de señal, no hay conexión absoluta. Entonces se forman estos proyectos como son juntas de internet, y lo que busca es que hay unas empresas, se llaman ISP, sí, y esas empresas son empresas que prestan ese servicio a la comunidad y son las que hacen todo el desplazamiento de infraestructura de red para instalar su antena, llamémoslo así, y conectarlo. Ellos tienen 3 formas de conectar a los usuarios que están muy remotamente y son fibra óptica, radioenlace y conexión satelital. Entonces ellos se encargan de conectar, no sé si de pronto conocen los internets que son los de los Starlink. Sí. Esos internets pues lo que hacen es que se conectan a un satélite y brindan internet a la comunidad. Pero ¿sabes qué es lo chévere de esto? Uno va, se encuentra el colombiano, yo siempre he dicho que el colombiano nunca se vara y es muy creativo. En esas veredas me encuentro un tarrito así de gaseosa
con unas piedritas, tierra, un papel y el celular ahí metido. Y yo, así como cuando tú abres como un para una materita. Y entonces yo dije, ¿qué es eso? Me dice, no, ingeniero, lo que pasa es que para nosotros coger señal, ponemos el celular ahí y eso nos coge señal. Si quiere, pruebe. Y efectivamente, el celular cogía señal y yo qué, pero... Es que hay una cosa interesante, Anderson, y es que cuando tú tienes internet donde te desplaces, la cosa se vuelve muy común. Pero llegar a esa vereda, en ese rinconcito donde ni un cura ha llegado, y encontrar que allí también podemos facilitarle a ellos, claro, para sus necesidades básicas, un internet, es muy diferente a cuando tenemos el internet que se nos convierte para ocio. Entonces ahí es diferente porque tú ya desde esa finca puedes pedir la cita médica y ahí dirigirte hasta acá, poder socializar un negocio y cuadrar una cita y venir hasta Puerto Salgar. Desde esa vereda muy lejana que son a veces 3, 4 y hasta más horas para llegar. Entonces ya ahí se nos convierte en algo totalmente diferente y muy beneficioso para esa persona que está allá en el agro. Claro. Ya se mira con una óptica muy diferente. Sí, pues relativamente la administración municipal busca eso. O sea, ya el señor, por ejemplo, que para llamar al hospital, el señor de 70 años que tiene que irse hasta el hospital a las 3 de la mañana, llegar allá, pues todos nos imaginamos a ver si le dan la cita. A qué hora se levantará para meterse semejante trote hasta allá y pues yo creo que es un gran avance. Yo creo que somos la primera administración que se ha ido a buscar por allá y venga, los conectamos, necesitamos que estén aquí, necesitamos ese acercamiento, o sea, ustedes no están olvidados. Y pues el internet es una herramienta que ahorita es necesaria totalmente. Es básica como el agua y la luz. Exactamente. Entonces, pues qué interesante y qué bueno que Puerto Salgar le esté apuntando a esos desconectados. Exacto. A esos desconectados que seguramente va a ser de gran, gran utilidad. Seguramente la educación va a variar y va a cambiar. La tecnología empieza a llegar y empieza a transformar mentes también. Entonces, qué bueno que esta administración esté apuntándole a esto. Qué así bien. Es. También se habla acerca de la red de alta velocidad para Puerto Salgar. Exacto, entonces tenemos algo que se llama la RAP, ¿sí? Es una red de alta velocidad para el municipio, donde pues lo que hacemos desde la administración municipal es brindarle conectividad a dependencias como Defensa Civil, bomberos, sí. Hospital Diógenes Troncoso, también tenemos... La misma administración municipal. La misma administración en cuanto a víctimas, zonas Wi-Fi. La idea de esto es que volvimos a rescatar ese convenio que había, porque pues eso lo habían dejado por allá caído. Entonces ahorita volvimos y lo contactamos. Ya nuevamente llegó la gobernación donde nos ofrecen todo el tema de internet para conectar también los colegios, sí. Porque pues sabemos que muchas veces existe ese déficit de conectividad. Entonces, esa red de alta velocidad lo que busca es eso. Nuevamente conectar. Se había caído como ese proyectico. Nos comunicamos nuevamente. Llegó la gobernación. Realizó su estudio previo. Y ya estamos próximos nuevamente a instalar la red de puntos alta velocidad. Wifi. Bien, interesante, chéverísimo, porque además esto va cogido de muchos otros proyectos que tiene el alcalde Adrián Gutiérrez. Ser el municipio americano del deporte, no podría estar en un atraso tecnológico para apuntarle a cosas tan gigantes como esta. Además, no me imagino él en Bruselas y nosotros mirando a ver por dónde nos conectamos para saber cómo le fue. Entonces, creo que una cosa va conectada a la otra. Sí, sí, la idea es que, o sea, de hecho... Esta administración me gusta y me gusta mucho por ese tema, la conectividad, todo el tema que le apuntan al tema tecnológico, al acercamiento de las personas. ¿Te atreverías a decir que estamos saliendo del atraso? Estamos saliendo del atraso. Qué bien. Realmente sí, ahorita pues tenemos veredas ya sensibilizadas, socializadas.
de verdad que son veredas remotas. Puerto Libre teníamos 50 puntos de internet para ir. Ah, bueno, otro tema interesante, y es que Mintic aprueba 50 puntos de internet, ¿sí? Para cada vereda, llamémoslo así. Va dependiente, cada casa, no son zonas wifi, sino cada casa tiene su módem, o sea, su internet es totalmente independiente a los otros. Y aparte de eso, ellos instalan la infraestructura y le dicen a la Junta de Acción Comunal: escójame las personas que ustedes quieran para que ellas se capaciten en redes. Nosotros las capacitamos totalmente gratis y ellos son los que van a administrar todo este tema tecnológico una vez depositado acá. Entonces es un trabajo bastante chévere, bastante mancomunado. Puerto Libre empezamos con 50, hicimos gestión, nos salieron 200 personas para conectar. Tenemos a La Mina, tenemos Colorados, La Reinés, Galápago, Yerbabuena, o sea, la idea es dejar a todo Puerto Salgar conectado. La idea es urbano y rural. Urbano y rural, o sea, la idea es, en este plan de desarrollo, yo tengo 7 metas en el plan de desarrollo y le estoy apuntando. Va por 8. Le estoy apuntando fuertemente a este tema. Qué bien, Jefferson. Pues interesante, y es el momento perfecto para contárselo a la gente. Son ventanas tan interesantes como que en este magazine la gente, el mundo entero, se dé cuenta que el Puerto Salgar le está apuntando a hacer cada vez más alta su conectividad. Y bueno, su progreso, que seguramente se va a ver reflejado en muy poquito tiempo, porque así se mueve la velocidad de las conexiones. Así es. Muy bien. Bueno, no, Anderson, bienvenido siempre a Mañaneando, a traernos todas esas buenas noticias para que los que de pronto no sabían hacia dónde es que va direccionado Puerto Salgar se enteren aquí por medio de Mañaneando. Esta es tu casa. Muchas gracias igualmente por la invitación. Por allá lo que necesiten. Muchas gracias. Varias antenas estamos listando. Ya que estamos para trabajar, para servirle a la comunidad. Nuevamente, pues todo en cabeza de nuestro alcalde. Todo pues marcha a la perfección. Y esperemos que cada vez marche mejor. Y cada vez marche mejor. Se vienen cosas bastante, bastante interesantes. Vamos a estar hablando más seguido, Anderson. Sí, y señor. Seguramente lo vamos a estar contando aquí en este programa. Pausa. Y en segundo regresamos con Mañaneando. En Empocaldas, cada gota cuenta. Juntos podemos hacer la diferencia. Empocaldas cuenta contigo. El día de hoy estamos extendiéndole una cordial invitación a todos los salgareños para que vengan y conozcan este complejo de humedales, para que vengan con sus familias, con sus amigos, las instituciones educativas y entidades en general, para que conozcan este hermoso lugar, para que participen de las actividades del senderismo, de la caminata ecológica y el avistamiento de aves. Contamos con un buen grupo ambiental, donde también acá hace presencia un grupo de guardabosques, el cual los puede guiar y acompañar en todo el recorrido.
Tu descanso es lo más importante para nosotros. Santa Sofía Hotel contiene una estructura moderna, con habitaciones con aire acondicionado, Smart TV, Wi-Fi y mucho más. Contamos con habitaciones estándar, habitaciones triple, cuádruples, suite junior, restaurante, día de sol y mucho más. Puedes disfrutar de nuestras zonas comunes y un amplio parqueadero las 24 horas. Visítanos en el kilómetro 41, Ruta del Sol 2, Sector Corán. Haz tu reserva al 324-391-6555. Visítanos en redes sociales como @santasofiahotel o en nuestra página web www.santasofiahotel.co. Historias de transformación. Ministerio TIC. Anteriormente, en Colombia no contábamos con plataformas de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agropecuario. Con esta innovación, que gracias al Ministerio TIC, podemos potenciar soluciones tecnológicas como esta para el beneficio del sector agropecuario. El Ministerio TIC está invirtiendo 2 billones de pesos para potenciar los sectores productivos. Estos son resultados que cambian vidas. Ministerio TIC. ¿Quieres degustar una buena carne, compartir un momento agradable o celebrar una fecha especial? Carbón de Leña, el placer de una buena carne, es el lugar que debes visitar. Disfruta de steak al carbón de leña, punta de anca, churrasco, lomo al tiesto y todo en carnes. Deliciosos pescados y mariscos. Deléitate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. Reservas al 310-453-0049. Recibimos todas las tarjetas. Carbón de Leña, el placer de una buena carne. El imponente río Magdalena, fuente de vida y desarrollo para nuestro municipio, ha sido testigo del crecimiento de este territorio. Su caudal ha aportado riqueza, cultura y bienestar, pero también exige respeto y responsabilidad. Lo primero es que si no saben nadar o tienen de pronto un conocimiento muy básico acerca de cómo meterse en estas fuentes hídricas, pues que por favor se abstengan de meterse al río. Que evitemos acciones de manera irresponsable, como el consumo de alcohol, el consumo de alucinógenos en las orillas de las fuentes hídricas. Recuerda prestar atención a las señales de advertencia, escuchar las recomendaciones de los ribereños y evitar nadar en zonas de alto riesgo como lo es Bucamba. No te arriesgues, no dejes tu vida en el río. Una campaña de la Alcaldía de La Dorada. Esta es nuestra realidad y entre todos la debemos cambiar. Necesitamos más cultura del aseo. No arrojemos colchones, muebles, sanitarios y closet a las zonas verdes o parques de nuestro municipio. Llámenos a nuestra línea PQR de Bioger, 317-371-2033, y con gusto los recogemos en la puerta de su casa, sin ningún costo adicional. Juntos podemos tener un municipio más limpio. Bioger, naturalmente responsable. En Empocaldas trabajamos para llevar agua potable a cada una de nuestras 24 seccionales, promoviendo el progreso de Caldas. Ciudadano, para realizar una petición, queja, reclamo, sugerencia o denuncia en la Gobernación de Caldas, tenemos un canal virtual para que nos compartas tus solicitudes. Ingresa a la página web www.caldas.gov.com. Una vez ingresas, te diriges a la página principal y en la parte superior haces clic en el botón Atención y Servicio a la Ciudadanía, después a Canales de Atención y por último a la sección Ventanilla Electrónica. Aquí puedes radicar tu solicitud por medio del formulario. Por tu seguridad, debes registrarte. En este portal web también tenemos disponible un chat virtual interactivo donde podrás hablar con nuestros funcionarios. Por este medio tienes la facilidad de evitar desplazarte, pues de forma eficiente y efectiva se radicará tu proceso y podrás hacer seguimiento a la respuesta. Gobierno de Caldas, un gobierno contigo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Llegó Navidad! Y en Supertienda Euros, pague solo el 50%, o sea, cancele solo la mitad. Esta espectacular oferta la encontrará en la Superferia de Navidad. Árboles, bolas, guirnaldas, flores, pines y cintas con el 50% de descuento. También el mejor surtido en luces, pesebres, artículos para el nacimiento del niño Jesús. Y en la Superferia del Juguete, también tenemos grandes descuentos en juguetería nacional e importada. Recibimos todos los medios de pago.
Y por compras superiores a 10 mil pesos, participa en el sorteo de tres espectaculares televisores de 55 pulgadas el 29 de diciembre. Te esperamos en Supertienda y Papelería Euros. Euros, lo mejor de la región. Estamos ubicados en La Dorada, Caldas, Honda y Mariquita, Tolima. ¿Pensando en renovar tu casa u oficina? Todo para decorar en Casa Linda. Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más. Hermosos juegos de comedor, sala o alcobas. Lo tenemos todo. Ven, visítanos en la carrera sexta, número 1345, en pleno centro de La Dorada, Caldas. Llámanos 312-819-4358. Recuerda, todo en decoración en Casa Linda. Llevamos a tu hogar la materia prima de la vida con una sonrisa. En Pocaldas cuenta contigo. Continuamos con Miércoles de Turismo en Mañaneando y bueno, es momento de dar a conocer un festival que se va a dar en un lugar aquí en La Dorada que a mí me encanta, es uno de mis favoritos. Carbón y es de leña. Guarinosito con su charca. Le vamos a dar la bienvenida a Andrés Mota, que viene desde la División de Cultura de La Dorada. ¡Bravo! Buenos días, Andrés, bienvenido. Hola Diana, buenos días y a todos los televidentes de Bon, Alex, Aline. Qué bonito poder estar aquí compartiendo con todos ustedes en esta mañana. Y nos vamos de festival. Sí, nos vamos de festival. Yo creo que ya es la última festividad. Como ayer lo mencionábamos, estas festividades fueron atípicas. Naturalmente se llevan a cabo en junio, el último fin de semana de junio, iniciando julio. Junio, julio. Entonces, bueno, ya es la última festividad oficial. Ya esperemos que este fin de semana nos vaya muy bien, porque ese es lo que queremos. Yo creo que el decreto puede decir junio, pero el presupuesto puede decir cualquier otro mes. Interesante. Festival de la Charca en Guarinosito. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué van a disfrutar nuestros habitantes del corazón de Colombia? Porque no solo para la gente de Guarino. Va y congrega un montón de gente en uno de los atractivos turísticos más grandes que tiene La Dorada. Sí, Alex, pues tenemos un programa muy bonito, muy conformado por el equipo de trabajo. Decir que nuestro alcalde Freddy Saldaña ha estado muy atento a esta programación también. Nuestra secretaria Jamie Moncada, que es la secretaria de Integración e Inclusión Social. La presidenta de la Junta de Acción Comunal, que es Seiri Pérez, quien ha estado también muy atenta junto con su equipo. Y bueno, desde el viernes 8 estamos allí presentes. Tenemos la alborada que no puede faltar desde las 4 de la mañana. La que prende todo, ¿no? Esa es la que prende todo. Se va a recorrer todas las calles. De hecho, ya tenemos el recorrido dentro del plan de contingencia. Ahí vamos a tener el acompañamiento de tránsito, también de la Policía Nacional, de bomberos, para que este recorrido sea lo más óptimo, lo más adecuado. Y pues bueno, aprovecho para también decirle a todos los habitantes de Guarinosito, de La Dorada, que tratemos de llevar una caravana como las que se han llevado a cabo aquí en La Dorada. Por supuesto, allí la idea es que se haga de la mejor forma. Es a las 4 de la mañana, nos vamos a congregar en el punto a las 4 de la mañana. La idea es que sea en la entrada de la Universidad de Caldas. Ese va a ser el punto de encuentro. Y la llegada va a ser en los chorros de la Charca. Es decir, que todo termina allá. Me gustan esos chorros. Cuando salimos a rodar, uno siempre termina en eso, metido bañándose en esos chorros. Sí, señora. Me imagino que carro, rumba, papayera. Eso va a estar a cargo de la papayera también. Esperemos que también un carro rumba. Esa es la idea, tener la posibilidad. También tenemos el desfile de disfraces. Opa. Esto es algo novedoso, es algo, una idea ya como tal de los habitantes de Guarinosito. La idea es que
nos acompañen, lleven sus mejores disfraces, jóvenes, niños, adultos, porque esto también puedes es un tema de familia. O sea, la primera vez que si van usted a hacer desea. Este desfile de disfraces, es la primera vez que se va a realizar. Sí, allí en Guarinosito, sí, es un desfile novedoso, estuvo entre ellos, allí estuvieron hablando y es a partir de las 4 de la tarde, sale en la tarima principal, es decir, en el parque principal, y se hace también el recorrido para que los niños, jóvenes y adultos compartan en familia. O sea, estas festividades tienen una característica muy importante y es que es para la familia y que todos puedan compartir unidos y juntos. Qué bueno porque es que eso es lo que se pretende cuando se hacen este tipo de actividades, de ferias, fiestas, entretenimiento, un festival lleno de muchos propios y foráneos que hacen la alegría del cotidiano vivir. Entonces eso hace que el jolgorio se tome el pueblo. Sí, eso es lo que queremos, ¿cierto? Y por eso hemos dado mucha participación a la comunidad, especialmente la Junta de Acción Comunal, que realmente han estado muy activos, muy pendientes. Con Seiri he tenido que hablar mucho últimamente y vamos a hacer esto, lo otro. Entonces es la invitación. También ese mismo día, el viernes, tenemos la imposición de bandas. ¡Ah, caramba! ¿Cierto? A las 7 de la noche en la tarima principal, para que conozcan quiénes son las candidatas, porque la idea es que también se seleccione la reina de Guarinosito, porque todo se piensa hasta el siguiente año para el reinado municipal de La Dorada Caldas. Qué bien. Y bueno, Guarinosito se ha caracterizado por sacar unas candidatas interesantes, dado a lo propio, pero pues mostrando esas costumbres, las bondades de una insignia llamada la charca, que es fabuloso. Entonces suena interesante. Y finalizamos ese día con una viejoteca 8 de la noche. Entonces está a cargo del DJ. Todos los clásicos. Sí, sí, señor. Todos los clásicos. Entonces, ¿ese es qué día? El viernes. El viernes. El viernes 8. Uy, chicas, qué interesante. Entonces ahí está para que disfrute, Alex. ¿A usted que le gusta la rumba? Vamos a planillarnos para allá. Allá cordialmente invitado. Ya, ya, ya. Los pasos prohibidos, ¿cómo son? Ah, bueno. Tiene el ritmo y el sabor. Madre, ya tu sabor. No, pero me ponga a hacerlo de pie porque ahí sí. No conecta una cosa con los pies. Hombros, pies no conectan. Sí, señor. El sábado, estamos hablando, el sábado es un día muy, muy álgido. Mucha programación, tenemos varias actividades. Tenemos digamos aquí ese desafío CrossFit y carrera atlética. Ajá. O sea, esto también es algo novedoso, ¿no? Y lo bonito es que lo está dirigiendo un joven de allí, de Guarinosito. Se llama Glenn, ha estado muy activo, muy todo. Entonces, la verdad, qué bueno que la gente de allí se apersone de todo lo que tiene que ver con su festividad. Qué chévere y qué bueno que le den la participación a esas personas que poco conocemos, pero que tienen todo el talento y las ganas de mostrar lo propio, lo que hacemos. Claro. Un CrossFit llevado por alguien de la zona. Interesante. Interesante. Eso comienza desde las 7 de la mañana a las 2 en el parque principal. Entonces, no hay pérdida, solamente hay un parque principal. Entonces, a los que les encanta el ejercicio y los retos de fuerza, entonces allí se pueden inscribir. Ya este joven está haciendo todo lo pertinente con la Junta de Acción Comunal para que puedan participar, no solamente los propios, sino también de La Dorada, porque sabemos muy bien que hay gente de La Dorada que le encanta eso. Entonces, para que puedan ir, puedan visitar, puedan inscribirse, va a haber premiación, todo esto que es importante. ¡Qué bueno! ¿Listo? Desfile náutico. Es el desfile náutico. Yo no sabía que esto lo realizaban en Guarino. ¿Cómo? O sea, ahorita me vengo a enterar. ¿Tantos años y no sabes? De desayúnate. Verdad. Desayúnate. Va, contigo. Sí, entonces desfile náutico a las 10 de la mañana va a estar en la charca. No nos podemos perder la charca. Lo bonito es que va a ser en canoa y se va a hacer pues como normalmente se hacía en la antigüedad, no va a ser con motor, al brazo, sino al brazo, para que las personas tengan esa oportunidad de ver también y que pues estas candidatas también disfruten de ese movimiento normal. De hecho, el domingo estuvimos allí y
algunos visitantes que llegaron al escondite de Mao llegan en la canoa y pues es normal que sientan el balanceo ahí. Entonces, a mí me gusta, mira, un desfile náutico en un paisaje de estos. Hermoso. Y allá no es tan riesgoso, no, como en el río Magdalena. Vea, le voy a decir que tenemos la mejor maravilla de este corazón de Colombia, sí, llamado Charca de Guarinosito, y me encanta que ustedes, desde la organización, le estén dando el realce que se merece nuestra charca, que estén dando varias actividades allí. Gusta, gusta. Sí, señor. Hay que aclarar también, Alex, que todo esto ha sido iniciativa de la Junta de Acción Comunal, CEIRI. O sea, nuevamente quiero mencionar para que todos sepan que han estado muy conectados. Ellos aman mucho, les duele mucho esta festividad. Por eso hemos tenido tantas reuniones, hemos visto la disposición de ellos. Por supuesto, nuestro alcalde ha estado también muy atento. Por favor, vamos a hacer todas las festividades con el corazón, como lo hemos hecho. Él siempre nos invita a que todo lo hagamos así, de la mejor forma, con toda la atención, con todo el cariño. Entonces, es lo que hemos venido haciendo, escuchando y anotando, porque esa es la idea, ¿no? No es nuestra fiesta como tal, es la fiesta de ellos. Entonces, anotemos, hagamos y busquemos las mejores maneras para poder lograr esto. De igual manera, tenemos el desfile de comparsas a partir de las 4 de la tarde. Pues no es que vayan a haber muchas comparsas. Ustedes deben saber que a ellos les encanta una sola carroza, montar la reina, las candidatas. Y detrásito sí se va a ir conformando, fiesta, por ejemplo, del jolgorio. Es para que la gente conozca a sus candidatas. Vamos a acompañar desde la Casa de la Cultura con la agrupación de danzas. La idea es esa, motivar con la papayera para que todos acompañen, y ahí detrásito, Qué bien. Estamos pendientes para este desfile. Se está definiendo hasta ahora si se va a llevar a cabo la cabalgata, Dios quiera que sí. No se va a gestionar desde la administración municipal, por muchas razones también, tienen que ver con las pólizas y otras situaciones que hay de fondo. Entonces son ellos los que están organizando, ojalá esto se pueda llevar a cabo. Bueno, entonces, pero porque es una de las atracciones que tanto gusta en una tierra ganadera. Claro. Entonces, pues, si se da, perfecto, si no, pues hay mucho más por mostrar. Sí, de hecho hay muchos dolientes, están ahí como preocupados. De hecho, ayer estuvimos en una entrevista y el punto fue ese. ¿Por qué? Entonces, pues hemos tratado de dar las explicaciones. Desde un principio también se dejó claro, pues el presupuesto es muy bajo, no podemos adquirir una póliza de ese talante, porque la verdad es que cuesta mucho. Y pues ustedes saben que son animales y los peligros siempre son normales. Otra labor también importante son las muestras folclóricas. Finalizado allí este desfile, que vamos a hacer, la idea es hacer unas muestras folclóricas bonitas. Queremos pues que la gente también disfrute de unas danzas, disfruten de muestras que son habituales aquí en La Dorada y por supuesto lideradas por la Casa de la Cultura. También tenemos el desfile de fantasía, ¿de acuerdo? Entonces, mientras ellas estamos en las muestras folclóricas, a las candidatas las están retocando para que toda la comunidad conozca un poco los trajes de fantasía y puedan pues disfrutar también de ello. Es a las 8 de la noche y finalizamos con artistas en tarima, ya toda la noche hasta las 3 de la mañana. Es un tema que pues se está hablando y se están sacando pues todos lo que corresponde desde la división de espacio público y también la división de gestión policiva para que allí puedan disfrutar de su fiesta. Eso es lo que es el sábado. Ya los artistas pues ya están confirmados. Simplemente mencionar que pues que estamos muy contentos porque la verdad ya tenemos artistas ahí confirmados, no son nacionales. Pues como les hemos expresado a los de Guarinosito, este año hemos tenido que mantener la austeridad debido a todas las complicaciones económicas que hemos manejado. De hecho, aún estamos pagando cosas del carnaval que se hicieron no por el presupuesto de la alcaldía, sino otras cosas muy diferentes. Entonces, tenemos esto y, bueno, el domingo tenemos la entrevista privada con el jurado a las 10 de la mañana en el parque principal. Se va a hacer así
abierto, pues para que la gente conozca un poquito cómo es ese trámite de la entrevista privada. También tenemos la competencia de triatlón y juegos tradicionales. Esto también es algo novedoso. El tema del triatlón es, el deseo es que sean los pescadores que participen, de hecho. Un pescador que no sepa nadar, difícil, ¿no? Que no sepa hacer canotaje, también difícil. Y que por lo menos trote, pues también es importante. Entonces, son esas tres cosas que va a estar liderado por la división de deporte. Más de uno en una bicicleta de esas panaderas, bueno, pues no vamos a tener, digamos, bicicleta, pero sí va a ser nadar, se devuelven en qué, en sus canoas, y finalmente terminan trotando. La bicicleta la cambian por la canoa. Eso. O sea, ahí no hay pie, ahí hay brazo. Eso. Y terminan en el escondite de Mao. Sí, eso también va a estar muy bueno, muy divertido, pero también los juegos tradicionales. Nos fue muy bien en Buenavista. La gente participó, por ejemplo, con la vara engrasada, con el marranito, el cerdo engrasado también. Y todo esto, todo ese tipo de juegos que finalmente. Los juegos tradicionales. Finalmente reúne a la gente. Oiga, a la comunidad. ¿Ahí no hay tenis de mecha? No. Se me gusta. ¿Y cómo es? Explíquelo. Tejo. Ah, tejo. Tenis de mecha. Ah, bueno. Esa es una nueva información. Mecha y chicha para la mesa 8. Bueno, no sé, de pronto en el escondite de Mago que hay tantas. Allá sí se da tenis de mecha. Allá hemos jugado tenis de mecha. Ah, bueno, entonces de pronto ahí nos hablamos con don José, que es el que está a cargo de allí. Tocó ir, güey. Ah, qué cara. Entonces, esto es a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana, ¿listo? Me imagino que acompañado, me imagino yo, no sé si de pronto me estoy adelantando, pero me imagino de la caracterizada gastronomía que tiene la charca. Sí, pues la idea es que la gente llegue allí, ¿cierto? Llegue allí porque la idea es también darle movimiento a la economía. Total. Que ustedes saben que la charca es muy visitada, siempre es visitada, entonces el propósito también es que visiten y conozcan un poco más la charca. Es un punto turístico importante. Total. Se busca eso, la administración municipal desea impactar la charca de Guarinocito, también Buenavista, y convertirlos en unos puntos turísticos adecuados, importantes, con la estrategia del plan de desarrollo. Eso es lo que deseamos, ¿cierto? Sí. Entonces, se está impulsando, pues este año todo se ha organizado para que durante estos 3 años que quedan ya de administración podamos lograr esa visibilización importante. También tenemos la velada y elección de, bueno, la elección y coronación, ¿cierto? Eso, señorita. Guarinocito, muy bien. Entonces, la idea es esa, 7 de la noche, parque principal, allí nos vamos a reunir, por favor, en familia. Mire qué tan bonito es eso. Por ejemplo, a mi familia le encanta, hablo de mis hijas, de mi esposa, nos encanta mucho mirar, porque a ellas les gusta mucho ese tema. Entonces, qué bonito. No son mis hijas, pero como si lo fueran, son encantadas hablando de reinas. Eso, entonces, la invitación es a ustedes para que estén allí. ¿Te gusta el tema de las reinas? ¿Qué te digo? Nayeli. ¿Qué te digo? Bueno, importante eso. Y finalizamos con artistas en tarima principal, 10 de la noche. Entonces, este programa está muy... Muy y nutrido. Y después de las 10 de la noche, es cachete, pechito y ombligo, a bailar todo el mundo. Sí, señor. Y a gozarse estas fiestas maravillosas. Oiga, interesante, hay harto por hacer este fin de semana en Guarino. Sí, sí. Y no estamos lejos, es allí nomás. No estamos lejos, sí, tener todas las precauciones. Javi, alístenos una habitación. Avístenos, le tocó a Javier Moya, que es el anfitrión allí. Entonces, y bueno, a todos los, ¿cómo es el gentilicio de los de Guarino? Bueno, ayer lo dijo Seidy, guarinoseños. Guarinoseños, creo que sí. Ayer. Para nuestros amigos de Guarino, un abrazo gigante. Hay que aprovechar que este tipo de situaciones hacen que se active la economía, uno. Dos, nos visibilicemos para que no sea simplemente un centro poblado de paso cuando vas entrando a La Dorada, no, que sea un lugar que sea maravilloso y podamos mostrar todo lo cultural, artístico y beneficioso que tiene Guarinocito, con una charca espectacular para mostrársela al mundo entero este fin de semana. Sí, señor, entonces es la invitación.
No sé si ustedes ya vieron la bajada hacia la charca, cómo los jóvenes decoraron con pinturas. Los invitamos mucho. Ayer vi que estaban lavando también. Sí, la administración municipal se tomó la piscina que está abandonada hace como 15 años. Nuevamente les digo, el deseo es retomar este tipo de cosas. La administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde Freddy, desea esto, porque de hecho la misma presidenta de la Junta lloró. O sea, es un sentimiento porque dice, el que no haya vivido algo en esta piscina no es de Guarino. Yo ya iba a decir eso. Cuando yo vi ayer las imágenes que estaban lavando todo eso, me desbloqueó recuerdos. Generación de colegio, de escuela, iban y celebraban allá el fin de año. Allá donde lo llevaban uno al paseo de fin de año, a esa piscina. Ahí está. Entonces, hay que disfrutarlo y hay que revivir esos buenos momentos que tiene nuestra hermosísima charca de Guarino y el centro poblado desde la autopista hasta el último rinconcito que hay. Porque el mar, Guarino es maravilloso, es bonito. Hemos estado disfrutando muchísimas actividades. Hasta un matrimonio nos gozamos en Guarinocito una vez. Bueno. De un gran amigo, entonces. Bueno, Alex, Diana, Aline, la invitación es a todos, por favor, no duden en ir. La van a pasar muy bien, en familia es lo que buscamos siempre, ¿cierto? Que se reúnan, que disfruten. Y por supuesto, a la gente de Guarinocito, disfruten también de estas festividades, que como todas las que hemos tratado de hacer, siempre han sido con el corazón, siempre hemos hecho las cosas porque la dorada enamora, eso es lo más bonito, la dorada enamora. Muy bien, señores. Ahí está. Y un abrazo a la gente que nos ve a esta hora de la mañana en Guarinocito. Nuestra señal también está allí en Guarinocito para que todos lo disfruten y lo gocen. Y bueno, se enteren de todo lo que va a haber en estas fiestas, en este festival que tiene Guarinocito. Andrés Mota, muchísimas gracias por estar aquí. Me trajo un arsenal de cosas para mostrar el día de hoy. Te queda uno. Ya sé para dónde me voy. Sí, la invitación es esa. Ya les digo desde ya, por favor, allí nos vemos. Sí. Nos tienen paciencia. Sí. Si no los saludamos o algo, es porque estamos no, tranquilo, que concentrados también. Ya uno sabe cómo es ese corre-corre. Uno lo ha vivido, entonces uno sabe que si no se saluda, que si pasó y es porque uno va no concentradito. Te vi. Sí, no. De verdad, uno no ve, porque uno va es concentrado en lo que tiene que hacer. Listo. Ustedes allá cordialmente invitados. Vamos para Guarino. Las flechas indican Guarinocito en La Dorada Caldas este fin de semana. ¿Pausa? Pausa y ya regresamos con Mañaneando. En Empocaldas, cada gota cuenta. Juntos podemos hacer la diferencia. Empocaldas cuenta contigo. El día de hoy estamos extendiéndole una cordial invitación a todos los salgareños para que vengan y conozcan este complejo de humedales, para que vengan con sus familias, con sus amigos, las instituciones educativas y entidades en general, para que conozcan este hermoso lugar, para que participen de las actividades del senderismo, de la caminata ecológica y el avistamiento de aves. Contamos con un buen grupo ambiental, donde también acá hace presencia un grupo de guardabosques, el cual los puede guiar y acompañar en todo el recorrido. Descanso es lo más importante para nosotros. Santa Sofía Hotel contiene una estructura moderna, con habitaciones con aire acondicionado, Smart TV, Wi-Fi y mucho más.
Contamos con habitaciones estándar, habitaciones triple, cuádruples, suite junior, restaurante, día de sol y mucho más. Puedes disfrutar de nuestras zonas comunes y un amplio parqueadero las 24 horas. Visítanos en el kilómetro 41, Ruta del Sol 2, Sector Corán. Haz tu reserva al 324-391-6555. Visítanos en redes sociales como @Santa Sofía Hotel o en nuestra página web www.santasofiahotel.co. Historia de transformación. Ministerio TIC. A partir de la llegada de esta conectividad al territorio, podemos potencializar nuestra cultura, nuestra riqueza, dignificar la labor de la mujer a partir de las artesanías. El Ministerio TIC está llevando conectividad a más del 85% de los territorios del país. Estos son resultados que cambian vidas. Ministerio TIC. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. El imponente río Magdalena, fuente de vida y desarrollo para nuestro municipio, ha sido testigo del crecimiento de este territorio. Su caudal ha aportado riqueza, cultura y bienestar, pero también exige respeto y responsabilidad. Lo primero es que si no saben nadar o tienen de pronto un conocimiento muy básico acerca de cómo meterse en estas fuentes hídricas, pues que por favor se abstengan de meterse al río. Que evitemos acciones de manera irresponsable, como el consumo de alcohol, el consumo de alucinógenos en las orillas de las fuentes hídricas. Recuerda prestar atención a las señales de advertencia, escuchar las recomendaciones de los ribereños y evitar nadar en zonas de alto riesgo como lo es Bucamba. No te arriesgues, no dejes tu vida en el río. Una campaña de la Alcaldía de La Dorada. Esta es nuestra realidad y entre todos la debemos cambiar. Necesitamos más cultura del aseo. No arrojemos colchones, muebles, sanitarios y closet a las zonas verdes o parques de nuestro municipio. Llámenos a nuestra línea PQR de Bioger 317-371-2033 y con gusto los recogemos en la puerta de su casa sin ningún costo adicional. Juntos podemos tener un municipio más limpio. Bioger, naturalmente responsable. El cambio climático afecta la disponibilidad de agua, aumentando la frecuencia e intensidad de las condiciones ambientales. Empo Caldas cuenta contigo. En el gobierno de Caldas seguimos trabajando para hacer familias más felices. La inversión proyectada durante el 2024 en iniciativas de vivienda es por más de 33 mil millones de pesos, logrando a la fecha la materialización de 185 casas y otras 276 que se encuentran en proceso de construcción. Desde la Secretaría de Vivienda trabajamos para entregar casas dignas a los caldenses. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Llegó Navidad! Y en Supertienda Euros, pague solo el 50%, o sea, cancele solo la mitad. Esta espectacular oferta la encontrará en la Superferia de Navidad. Árboles, bolas, guirnaldas, flores, pines y cintas con el 50% de descuento. También el mejor surtido en luces, pesebres, artículos para el nacimiento del niño Jesús. Y en la Superferia del Juguete, también tenemos grandes descuentos en juguetería nacional e importada. Recibimos todos los medios de pago. Y por compras superiores a 10 mil pesos, participa en el sorteo de 3 espectaculares televisores de 55 pulgadas el 29 de diciembre. Te esperamos en Supertienda y Papelería Euros. Euros, lo mejor de la región. Estamos ubicados en La Dorada, Caldas, Honda y Mariquita, Tolima. ¿Pensando en renovar tu casa u oficina? Tenemos todo para decorar en Casa Linda. Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más. Hermosos juegos de comedor, sala o alcobas. Lo tenemos todo. Ven, visítanos en la carrera sexta, número 1345, en pleno centro de La Dorada, Caldas.
Llámanos 312-819-4358. Recuerda, todo en decoración en Casa Linda. Llevamos a tu hogar la materia prima de la vida con una sonrisa. Empo Caldas cuenta contigo. Es miércoles de turismo y vamos a seguir de recorrido por lugares lindos como Samaná. Samaná tiene unos lugares espectaculares, unos sitios maravillosos, una cultura cálida en una tierra fría. Bueno, ni tan fría, es un climita sabroso, porque sí, piscineamos en Samaná, entonces es un clima delicioso el que se vive allí en Samaná, en el oriente de Caldas. Así que vamos a ver la ruta del café que nos tienen en Samaná. Muy bien, y desde las montañas de Caldas vemos cómo nace el café dentro de su tierra y su fruto, pero a la vez va acompañado del turismo, Diana. Hacemos ecoturismo y ecoagronomía, por así decirlo. Que sea Leonel quien nos cuente y nos diga realmente qué es lo que podemos disfrutar y qué es lo que nos ofrece Leonel. Leonel, bienvenido a las cámaras de Visión Dorada. Bueno, gran saludo para todo el equipo de esas cámaras. Gracias a todo este departamento administrativo de Dorada, me imagino que son de Dorada, ¿sí? Sí, sí. La localidad de Dorada, y bueno, por aquí, gustando de la localidad, se llama Centro Recreativo La Ruta del Café, pero se compone agroturismo y ecoturismo en base de las dos almendras de nuestro territorio del oriente de Caldas, pero en base del municipio de Samaná Caldas. ¿Sí me entiende? Entonces. Sí, sí. Voy a hacer una pregunta capciosa, Leonel. Sí. Diana, ¿cuáles son las dos almendras? No, eso no se trata de corchar. Pero no, es pero fácil. ¿Cómo las reglas? Leonel tiene la respuesta. Bueno, yo le doy la respuesta. No, es que eso es lo que queremos, Leonel. Queremos contarle a todas las personas, televidentes, seguidores que nos ven, que Samaná es mucho más que un municipio donde es para ir a tomar licor. Ese es el estigma que tiene todo el mundo. Samaná es un lugar donde encontramos tierra de café, y en esto me encanta ese nombre, la ruta del café. ¿Por qué ese nombre? Y cuéntenos lo de las almendras, porque yo me quiero corchar. Ah, bueno. Muchachos, ¿qué pasa? Aquí no solamente licor, somos ricos en aguas hídricas, minerales, sol, viento y aire, y tierras productivas. Entonces, donde podemos ofrecerle a nuestra comunidad del interior y el exterior nuestras mejores almendras del oriente de Caldas, que es la base del café y la base del cacao. ¿Alguna pregunta más? ¡Oh, súper bueno! Porque además vamos a hacer el café y la base, no me olvidé. Con el cacao. Con Leonel nos vamos a dar un recorrido en esa ruta del café para poder que los televidentes se antojen, los que están en Manizales, en Bogotá, los que de pronto están en la costa. Ya no más mar, hay que disfrutar de las montañas del oriente caldense y poder disfrutarlo con la ruta del café. Uy, de este clima. Oiga, y lo más principal, las aguas, qué hermoso, el oxígeno, el aire, donde nace nuestro poder económico, las aguas hídricas. Gran invitación, eso nada más lo ve en el oriente de Caldas. Gran invitación, ya sabes que nos dijimos, Sí. Síganme comentando. Bueno, ¿por dónde vamos a arrancar la ruta? La cocina. ¿La cocina? Vamos a la cocina. ¿Vamos a ir ahí a la cámara, la cocina? La cocina está equipada con todos los implementos en lo que es la base del café y el chocolate. Termos, calentadores, cocina en gas. Y bueno, ya aquí vamos a salirnos a otras instalaciones. ¿Para dónde vamos? Vamos donde empacamos y donde hacemos el tostado del café. Arranquemos, ¿le parece bien si hagamos por el principio? Sí. Ya vimos hace un ratico, cuando veníamos saliendo, vimos la entrada y vimos algunos cultivos que vamos ahorita a mostrarnos en imágenes. Pero del cultivo, después de que recogemos la pepa, ¿a dónde se lleva? A la instancia. A la instancia. Vamos para allá. ¿Vamos para allá? Sí, vamos para allá. Vamos a recorrer esa instancia.
Bueno, como veníamos hablando, nos pasamos ahora, salimos de la cocina y ahora nos venimos para esta zona que es como la más industrial, donde empezamos a fermentar, a secar y bueno, un montón de cosas más. De fondo, unos cultivos hermosísimos de eso que tenemos para disfrutar, que es el cacao y el café, ¿no? Exactamente. Como lo dice John o como lo dice Diana, venimos y mostrando las maravillas del oriente de Caldas. Vamos en el lugar donde hacemos el proceso de fermentación, pero visualicemos la belleza del frente. Miren allá al fondo. Yo miren al, la que, belleza. Que la cámara me muestre allá al fondo. La belleza. Esas hermosuras que hay. Eso. Entonces, ya continuamos y vamos hacia el estanque. No movemos. Bueno, pero entonces, espera, vamos a contarle a la gente. La gente que quiere, que está en la ciudad, Diana, y que quiere salirse de la monotonía, del estrés, de la selva de cemento, donde estamos cansados del trancón, de la oficina, ¿cierto? Y dicen, bueno, el plan ya no queremos mar, ya estamos cansados, además porque sale muy costoso ir hasta la costa. Mejor nos venimos para las montañas de Samaná y disfrutamos primero de conocer cómo es que se hace el café y el cacao. Y a la vez paseamos, disfrutamos, ahorita nos vamos a disfrutar de una piscina que se ve súper tentadora, súper deliciosa, y eso lo podemos disfrutar con Leonel, ¿no? Oiga, yo, pero Iliana, les faltó algo. Mira lo que tengo acá, el jacuzzi. ¡Ah, no! ¡Ay, la piscina! ¡El jacuzzi! Oiga, pero no, que me faltando, te está faltando la hermosura del oriente de Caldas. Sacó el as bajo la manga. Lo que dice John es cierto, don Leonel, muchas personas ya no quieren el mismo paisaje, quieren buscar otra cosa. Y yo creo que muchas también se preguntan, ese café que nos tomamos en la mañana, ¿cómo es que nos llega? Vamos y lo compramos, pero ¿cómo es que es el proceso? Y qué bueno que haya un turismo y haya una opción como este lugar donde nos puedan enseñar y mostrar primero los cafetales y segundo, ¿cómo es el proceso para poder tener ese café en nuestro pocillito todos los días? Bueno, Diana y bueno, John, vamos muy bien. Todo bien. Falta de cultura y pedagogía de nuestra comunidad caldense, más que todo Guadalajara, Ensenada, Samaná. Ajá. Ya sabe, comunidad, mamá, apostale al ecoturismo o agroturismo. Tenemos las mejores almendras en su momento de Colombia, muy limpias. Entonces, si quiere una taza de café o chocolate, aquí lo estaremos esperando en el oriente de Caldas, Samaná Pueblo. Bueno, John, estamos bueno, dispuestos. ¿Vamos ahora sí para dónde? Para el sistema de fermentación de café y cacao. Vamos a fermentar. Okay. Vamos para allá. Vea. Ahí vea. Bueno, Leonel, nos dijiste ahorita que el primer paso, íbamos a ver el primer paso. Ahora cuéntenos dónde estamos y qué es lo que hacemos aquí en este lugar. En este lugar estamos en toda la temática de fermentación del café. Tenemos el estanque arriba donde nuestros campesinos van a tener una fermentación de 5 a 7 días. El proceso es lavado y ya es descascarillada. Y ya pasa a un estanque primero y a un segundo ya un término de un lavado limpio. Después de este lavado limpio nos vamos al secadero de café. Vamos para el secadero. Vamos. Muy bien, Leonel. Aquí estamos entrando al secadero, ¿no? Al secadero de café. Bueno, como le venía comentando Diana, aquí ya recolectamos ajá. El café de primera. Hay que agacharse sí. Para poder entrar. Veanlo. Bueno. ¿Qué tiene ahí, Leonel? Ya el café de primera. No me le cruzo por este lado. Sí. ¿Qué hay acá? Vean. Café de primera. Vean una caja seco. Este. Miren esta almendra. ¡Hermosura! Esta almendra. Para mí es tesoro. Eso. Esta es la belleza de nuestro oriente de Caldas, de Samaná municipio. De las frutos de la tierra. Sí, frutos de mi montaña y de nuestras tierras colombianas. Muy bien. Tenemos que generalizar y culturizar toda nuestra población colombiana. Aquí hace calorcito. ¿A cuánta temperatura podemos estar acá? En este momento a 40 grados. Tal vez un poquito más. Yo creo que sí. Un poquito más. Sí, más o menos. Hay 42 grados más o menos. Bueno, entonces, y aquí ponemos a secar el grano. El grano y después de secado se empaca ¿sí? Para llevarla a un seleccionado y sacarle lo que lo malito ¿sí? Se selecciona y ya se va al tostado. ¿Cuántos días más o menos debe durar este secado acá?
secado 10 días, bien secadito, porque nosotros como tenemos el emprendimiento de café, entonces entre más seco esté, mejor es la tostada y mejor de calidad el producto. Luego de salir de ese sauna donde tostamos este delicioso café, pasamos a trillarlo, ¿verdad, Leonel? Claro, Yana y John, por aquí estamos ya en la máquina de la trillada del chocolate y la trillada del café. Ah, ok, esta es la del café. Esta es la del café. Ajá. Entonces, después de trillar el proceso y limpio, viene entonces este producto. Ese lo colocan acá. Y lo trillamos. Para que no salga ya luego en las toldos. Que salga la mera almendra limpiecita. Uh-huh. Después, para que quite las cascarillas. Eso, pero eso va con ventiladores también. Uh-huh. Entonces, es un proceso muy hermoso, pero vamos, John y Diana, a invitarlos como el proceso del tostado. Vamos entonces para el tostado. Okay. Esto es paso a paso para que ustedes vayan conociendo cómo es la ruta del café. Cuéntenos entonces ahora en este paso, ¿cómo es este proceso? Bueno, después de que trillamos el café y lo limpiamos, pasa al tostado. Acá tenemos la tolva, se ubica por acá y ya se prende, arranca de 70 grados, pero tiene que tener una posición de 250 grados de almendra, uh-huh, para que arranque un tostado de 250 de 30 grados y de ahí se le va controlando la temperatura para que no se ahogue el aroma del café. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Ya hay que manipular los tiempos de tostado. Después de que haya tiempo de tostado, ya se abren, ya sale, cae aquí. Empieza a caer el café. Acá, eso tiene ventiladores, son tres ventiladores, uh-huh, porque el café no se puede dejar que se absorba caliente porque se quema. Entonces, okay, inmediato hay que prender los ventiladores y revolverlo. Y después del tostado ya se lleva a una mesa de molido. Acá molimos el café. Ajá. Eso. Se sacan muestras de tostado. Aquí donde sacan las muestras de tostado, ¿vale? Acá. Yeah. Son muestras de tostado. A ver, para y mezclas, esa es una mezcla de tostado. Aquí estamos enseñando otra mezcla. Este es el medio, es el café medio, este es el medio. Uh-huh. Ese es un medio con uno alto. Este es uno alto y uno medio. Y este es uno medio. Uh-huh. Entonces mire las maravillas, lo que producimos en el Oriente de Caldas. Entonces mira que todo eso son mezclas y tostados de café. Después de que se muele, uh-huh, ya se empacan al producto terminado, ¿vale? Acá. Ajá. El logo lo hicimos, tenemos esos logos. A ver. Esos logos lo hicimos en base a lo nuestro, que son aguas hídricas, ¿sí?, oxígeno, ajá, sol, viento y aire. Sí. Y la fauna. Qué bueno. Salimos, o sea, no es el típico, la mata de café, la pepa de café. Ya no podemos entrar a lo típico, entrémoslo a lo que es la evolución, nuestro potencial. Sí, es el turismo, que es la ecología. El turismo y la ecología y el agro, lo hídrico, uh-huh, porque somos ricos en esto, John y Diana, somos ricos en el demás lujo que tenemos en el Oriente del Caldas, lo más el potencial, que es las aguas hídricas, vuelvo, ¿sí?, y lo reitero, el oxígeno, sol, aire y viento. Entonces, muy bien. Pues qué bueno, Leonel, óigame. Delicioso esto, y esto acompañado de tener un delicioso café. Sí. El turista europeo, el americano, el francés, puede venir hasta estas tierras colombianas y caldenses a disfrutar de la estadía en este gran hotel, ¿cierto?, de este lugar turístico, pero a la vez conocer el procedimiento total. Mira, yo y Ana, les comunico que nosotros nos tocó ampliarnos bastante porque la comunidad europea quería conocer lo nuestro. Demos el orgullo que ya hemos tenido alemanes, ingleses, americanos y españoles. Ajá. Aquí estamos hablando del turista extranjero, pero esta invitación también es para que los propios, los colombianos, vengamos a este sitio, vengamos a Samaná, exclusivamente acá, a conocer la ruta del café, para que aprendamos a que tenemos que comprar de estos productos que son los buenos y no los que nos ofrecen comúnmente
De pronto, ya vienen procesados, ultraprocesados. Con otro sabor que estamos acostumbrados a sentirlos, pero cuando ustedes prueben un café de verdad, van a decir lo mismo que dicen los extranjeros. Vamos a ir a esas tierras, tenemos que venir los colombianos aquí a Samaná. Mira, Diana, lo que está diciendo, lo que está diciendo John. ¿Qué nos está pasando en el oriente de Caldas? Falta de cultura, pedagogía, y que nuestra comunidad se concientice que tenemos que apostar a lo nuestro, que tenemos las mejores almendras y podemos incluir el chocolate, porque también tenemos el chocolate, pero el potencial es el café. Entonces, si nosotros nos educamos y le apostamos a eso, ¿qué hacemos? Crece el desarrollo. ¿Y qué le damos al campesino? Valor agregado. Ya no necesitamos que vengan segundo y tercero, sino que nosotros en nuestro emprendimiento le damos valor agregado a los campesinos en las mejores almendras. Lo demás que se lo lleven. Además que ustedes van a poder disfrutarlo desde la tierra, desde la planta, directamente a la taza de su café. Eso es una dicha, eso es una delicia, eso lo pueden vivir aquí, en la Ruta del Café. Bueno, teníamos la Ruta del Café en Samaná, Caldas. Espectacular. Leo, que fue nuestro guía en esta ocasión, nos mostraba todo el proceso de cómo nuestros agricultores caldenses procesan ese café que termina deleitando las tazas de nuestros pocillos y que pues lo disfrutamos cada mañana. Además que es un sitio muy bonito con hospedaje, piscina, todo, entonces es agradable, hace uno la ruta del café y aparte tiene una estadía espectacular. Espero poder ir porque yo no... ¿No has podido ir? No. Bueno. Oiga, yo en estos miércoles de turismo me gustan, pero a la vez me entristecen. ¿Por qué? Porque no hemos ido a ninguno. Sí. Pero es que yo ya dije. No, tú nosotros sí. Nosotros tenemos pendiente varias invitaciones y no. Es más fácil acomodar 10 micos. Tenemos invitación a los micos y no hemos puesto fecha. Entonces, ahí no, está. No, pero es que ayer se irá a miquear, entonces. Muy bien. Pues nada, ustedes también tienen la oportunidad de disfrutar estos maravillosos lugares. Dense cuenta, no necesariamente todo tiene que ser con playa, brisa y mar. Podemos hacer esta ruta cafetera que te brinda un clima maravilloso. Puedes disfrutar de la piscina, vieron la piscina con chorros y toda la cosa, espectacular. Podemos disfrutar de un delicioso café, así como dice Jorgito, me gusta el olor que tiene en la mañana, me gusta el primer traguito de café. Entonces ustedes pueden disfrutar esto. Además que está a pocos kilómetros de Samaná, donde van a poder encontrar de todo. Donde también se puede hacer parapente. Pueden ir a disfrutar de agua de panela con chorizo. Y quesito. Y quesito. Uy, queso. Y un montón de cosas más que nos lo brindan las montañas de nuestro oriente de Caldas, las cuales queremos, adoramos y protegemos mucho. Y que además tienen un clima delicioso. Sí. Aquel hace que un día subían un video y se ve así todo nubladito, claro, para estar tomando la guapanela. Y es que además tenemos unos pisos térmicos variables, porque si vienen la Dorada Caldas, tienen calorcito, piscina y más. ¡Sote! Bueno, pero si vamos ya a Samaná, que está a una hora, ya tenemos un clima totalmente diferente. Si vamos a Norcasia, hay un clima también totalmente diferente. Y bueno, tenemos unas bondades deliciosas, Victoria Caldas, Pensilvania, Manzanares, que hace un poquito más frío, pero es delicioso también. Marquetalia. Entonces lo que tenemos son un montón de sitios para disfrutar y que se los mostramos en nuestro miércoles de turismo. Así es, hay diferentes planes para este fin de semana. Uy, muchos, puente deliciosos. Que les estamos dejando, como el Festival de la Charca, la actividad que hay en Samaná y bueno, todas las que hemos recomendado durante todos los miércoles. Y bueno, además porque es que tenemos y nos encontramos en un punto eje que se llama La Dorada Caldas, pero aquí convergen 5 departamentos, porque tenemos Tolima, Caldas, Cundinamarca, Boyacá. Antioquia y partes de los Santanderes, porque estamos allá a Barranca Bermeja, que está muy cerca realmente. Entonces díganme si no estamos en el pleno nodo donde nos podemos conectar fácilmente a 2 horas de Ibagué, 2 horas y media de Ibagué, sí. 4 horitas de Bogotá, 4 horas larguitas a Medellín. Entonces díganme si no estamos en un punto crucial donde podemos disfrutar
durante el fin de semana, llegan el viernes por la noche y se pueden ir el lunes por la tarde. Ya están para listos a trabajar el martes juiciositos, como si nada hubiera pasado. Descansaditos. Aunque... o cansaditos, pero felices. No, Eso sí es cierto. Mira, uno siempre dice, me voy de vacaciones a descansar. Uno no descansa porque uno está, a menos que ya seas un sitio que has recorrido mucho y ya no quieras como ir y te relajes. Pero por lo regular, cuando uno va a un sitio nuevo, uno quiere conocer, explorar, disfrutar. Entonces llega uno cansado, pero llega feliz. Con el teléfono lleno de fotos, de recuerdos, videos y con unos kilitos de más. Así es. Pero con toda la dicha de disfrutar de que ese momento quedó bien invertido. Así es. Carlos me dice, muchas personas me dicen, es que tú grabas todo, es que tú le tomas foto a todo, es que tú esto, es que tú lo otro. Pero yo le digo, es que es la manera de nosotros recordar, porque obviamente en la mente está, pero si uno tiene la foto, entonces tiene la foto ahí del momento y me dice, ve esta foto. Muchas fotos para alguna cosa. Ay, tal cosa. Ay, sí, tengo la foto. Exacto. De hecho, con la charca ahorita, en un video de la charca, yo tenía el video de la charca. ¿Por qué? Porque es que hay que tener el recuerdo. Es lo único que le queda a uno. Es un recuerdo. ¿Qué hubiese sido si nuestros papás y nuestros abuelos hubiesen tenido un celular para grabar? No. Estaríamos cargados de muchos bonitos recuerdos. Estaríamos llenos de recuerdos para los jueves. Es que muchos de esos recuerdos se quedaron en los rollos por revelar. Seguramente sí. En mi casa había una bolsa llena de rollos por revelar. Un montón de negativos. Entonces, ahí quedaron. Pero por eso yo también soy igual que Aline. Yo le tomo foto a todo y lo que me va a comer le tomo foto. Sí, y se espera. Y hay muchas personas que dicen, ¡ay, qué pereza! Yo simplemente digo, si no le gusta lo que ve, siga subiendo. Sí. Ya, no se mate la cabeza, no se estrese. Si esa persona lo publicó, lo hizo, lo quiso mostrar, ella es feliz así. Déjela. Déjela, papito. Ah, ya. Hagan lo mismo. Déjela, papito. Hagan lo mismo, papita, o siga subiendo. Sí, siga subiendo. Niñas, ya. Llegamos al final. Final. No, vamos. Nos reencontramos mañana nuevamente. Mañana vamos a desbloquear recuerdos. ¿Quieres qué? Avena con buñuelo. Ajá. ¿Y tú? Uy, sí, yo también me pego a ese plan. No, yo me pego como un calentadito de coffee late. No, yo no quiero calentado, quiero un buñuelo que uno lo muerde. Yo quiero algo. Dijo el médico, verde y al vapor, puede ser tamal. Por ahora nos vamos, señores. 6:30, Boom Noticias. Y bueno, hoy es miércoles con nuestro Mentalmente Sano. A las 6. 6 de la tarde, Mentalmente Sano. Y 6:30, Boom Noticias, con las noticias más importantes de este corazón de Colombia. ¡Chavos! ¡Felicidades a la gente que nos ve en Rancherato! ¡Un abrazo! ¡Se les quiere un montón! Mañaneando por estilo, la mañana se llenará de color. Risas y sonrisas, no hay mejor despertador. Magazine Mañaneando.